Muchas gracias a todos ustedes, nuestros seguidores en las diferentes redes sociales de HCH Televisión Digital. Les acompaña Sheila Antunes del equipo de redes sociales de HCH Televisión Digital, dándole las gracias porque siempre usted nos recibe donde sea que usted se encuentre conectado a las redes de HCH Televisión Digital. Le traemos un resumen de noticias a la hora para poder informarle este día qué es lo más importante que está aconteciendo en Honduras y también en el mundo. Vamos a comenzar sin más preámbulo, y es que déjeme contarle que este día un vehículo tipo taxi tomó fuego en el barrio Guamilito de la capital, específicamente en Comayagüela. Esto de manera indeterminada. Vamos con nuestro compañero Nelson Sorto, quien nos tiene los detalles. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital, ubicados en la cuesta El Centavo, aquí en Comayagüela. ¿Barrio? Guamilito. Barrio Guamilito, aquí donde un vehículo pues ha tomado fuego en circunstancias misteriosas. Ya el cuerpo de bomberos ha venido al lugar, pues, de reacción inmediata, y han sofocado el mismo. Los bomberos llegaron inmediatamente aquí a este sector para sofocar este incendio. En cuestión de segundos lo han extinguido. Este vehículo que estaba estacionado acá pues se ha quemado en su totalidad, no ha quedado absolutamente nada. Vehículo tipo turismo de cuatro puertas, completamente quemadito todo. Las circunstancias de los motivos por qué se quema tanto vehículo, pues esto nadie da razón ni cuáles son los motivos, pero este vehículo se ha quemado en su totalidad aquí en el barrio Guamilito, más conocido en la cuesta El Centavo. Estaba estacionado frente a estas viviendas y de pronto tomó fuego. Gracias a Dios solo son los daños materiales. Aún el humo que sale de la, de los calientes, que ha quedado todo el hierro, se quemó en su totalidad este vehículo aquí en este sector. Pendiente más informes a través de Telecomo Habla Televisión Digital. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Nelson Sorto, quien nos detalló qué fue lo que ocurrió en el lugar y donde todavía se investiga qué fue lo que pasó y por qué se originó el fuego en este vehículo. Y de eso pasamos también a la información de que al menos cinco casetas que funcionaban como locales fueron consumidos también por las llamas. Esto en la entrada de la colonia Nueva Suyapa. De manera también indeterminada inició el fuego en este lugar, y para eso tenemos a nuestra compañera Nirvana Velázquez en el lugar, quien nos tiene toda la información. Muchas gracias, amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital. Esta madrugada un incendio arrasó con 5 casetas, unos locales que se ubican a orillas de la entrada a la colonia Nueva Suyapa. Como pueden observar, muchos de ellos se dedicaban al negocio de comida, ya que podemos ver en la escena que ha quedado yuca todavía humeante y de igual forma un asador. Esto es el saldo que ha dejado esta madrugada, donde también se reporta un local que ha quedado parcialmente abierto. Por tanto, se hace el llamado a las personas que tienen locales en este sector que se acerquen para venir a verificar si no se trata de los suyos, esperando que no lo sea, y decirles de igual forma que vengan a asegurar este que ha quedado abierto. Esto es lo que podemos informar hasta esta hora de la mañana desde el sector de la colonia Nueva Suyapa, la entrada a la colonia Nueva Suyapa, donde 5 locales han sido pasto de las llamas esta madrugada. Para las redes sociales les informó Nirvana Velázquez. Gracias a nuestra compañera Nirvana Velázquez, quien nos detalló lo que ocurrió en el lugar de los hechos. Y también un conductor de rapidito, de un bus rapidito, estuvo a punto de causar una tragedia en la colonia, específicamente en la colonia Lomas del Norte de la capital, y es que fue a impactar contra una caseta que está aledaña a una vivienda, donde provocó grandes pérdidas materiales, obviamente a los dueños, porque al parecer ahí funcionaba un negocio y también
una mascota. La mascota de la familia quedó atrapada luego del fuerte encontronazo, el fuerte impacto que se dio a través de que él fue a chocar en esta caseta. También se desató el caos ahí, pero gracias a Dios no hay pérdidas humanas, pero sí debemos de reportar que hay pérdidas materiales. Esto es un bus rapidito de la ruta La Sosa Centro, y el conductor de dicho rapidito que fue a impactar en esta caseta lamentablemente se dio a la fuga a la hora de que pasó el hecho. Entonces las autoridades lo están investigando, pero que sea Nelson Sorto quien nos dé a conocer más detalles de este hecho. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HSH Televisión Digital, ubicados en la colonia Lomas del Norte, salida al norte de la capital de la República. Un accidente de tránsito, un bus ha provocado aquí la destrucción de una caseta cerca de una vivienda, unos 6 metros aproximadamente de una vivienda. Se ha precipitado acá, donde ha perdido el control del vehículo, quizás los frenos, y se ha venido a incrustar a esta vivienda. Prácticamente le ha destruido todo aquí a don Marvin, el propietario de esta vivienda. Le destruyó toda la parte del muro perimetral, una caseta, unas mesas donde tenían producto de verduras y frutas aquí en este sector. Y este bus es de la ruta Carrizal Centro La Sosa. El conductor se ha dado la fuga. Ojalá que el propietario pueda responder a los daños materiales de esta gente lo más antes posible. Hay una mascota que está atrapada, están esperando que venga la grúa para levantarlo. Este bus es registro 449 de la ruta La Sosa Centro. Vamos a tratar de salirnos de acá, de este lado. Esta es la calle principal de Lomas del Norte, donde este bus se vino a incrustar. Es el registro 449 Carrizal Sosa La Centro. Tuvo a punto de ocasionar una tragedia esta unidad del transporte urbano de pasajeros aquí en la capital de la República. Pendiente más informes a través de Hable Como Habla Televisión Digital. Gracias a nuestro compañero Nelson Sorto. Ahora pasamos a las informaciones internacionales. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, este día se dio a conocer que falleció el mencionado Popeye. ¿Quién era él? Era el jefe de los sicarios del ex capo narco Pablo Escobar, quien también ya está sin vida, que en paz descanse. Y pues Popeye murió este día, eso lo dieron a conocer las autoridades colombianas. Y es que el conocido ex sicario de Pablo Escobar murió este jueves a los 57 años de edad en Colombia, según confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. John Jairo Velázquez Vázquez falleció en las primeras horas del día en el Instituto Nacional Cancerológico en Bogotá, donde se encontraba hospitalizado desde el pasado 31 de diciembre por un cáncer de esófago, enfermedad que había hecho metástasis en los pulmones, hígado y otros órganos. Estaba capturado desde el 25 de mayo del 2018, sindicado por el delito de concierto para delinquir y extorsión, informó así el INPEC. Este día entonces murió, perdió la vida a causa de un terrible cáncer de esófago Popeye, quien fuera el jefe de los sicarios del grupo de personas que se dedicaban a matar, a extorsionar y también a la venta y distribución de drogas del ex capo narco Pablo Escobar allá en Colombia. Y bien, ahora pasamos al impeachment, al juicio político que enfrentaba el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es que Donald Trump, tras conocerse que fue absuelto en el juicio en su contra, dijo lo siguiente: pasé un calvario, pero yo no he hecho nada malo. Donald Trump celebró este jueves su absolución en el juicio político en su contra y reiteró que no hizo nada malo. En un discurso en la Casa Blanca, en el que estuvo rodeado de sus partidarios, el presidente aseguró que al presentar los cargos, los demócratas tenían objetivos políticos ulteriores. Felicitó a los partidos que intercedieron a su favor durante el proceso
y su equipo legal y los legisladores republicanos, y criticó a sus detractores. Pasé un calvario, no he hecho nada malo, aseguró Trump, quien fue recibido con una ovación de pie por parte de los presentes. A continuación, el presidente aseguró que ha sido objeto de persecución política desde el día en el que anunció su candidatura presidencial. La casa de las brujas empezó cuando bajamos la escalera mecánica, en alusión a la puesta en escena que protagonizó en 2016 para comunicar su intención de competir en las elecciones de ese año. Eso fue lo que dijo Donald Trump luego de que conociera de parte de sus abogados y los de la corte de Estados Unidos, donde se llevaba a cabo el juicio político en su contra, que fue absuelto de todos los cargos que se le señalaba. Así que ha de estar feliz Donald Trump porque finalmente pudo pues avanzar un peldaño más en lo que es su vida política allá en Estados Unidos, siendo presidente. Eso ha sido todo por el día de hoy en HCH Edición Digital. Gracias por siempre usted recibirnos. Gracias por informarse con HCH Televisión Digital. Le invitamos a que, si usted no nos sigue en algunas redes sociales, sino que solo en Facebook o no sé qué red usted prefiere, síganos en todas nuestras redes sociales, porque ahí le vamos a estar informando minuto a minuto de todo lo que acontece en el país y también en el ámbito internacional. Recuerde que este es un trabajo de todo el equipo de las redes sociales de HCH Televisión Digital. Mi nombre es Sheila Antunes, también le damos las gracias en edición a Luis Mora. Nos vemos hasta la próxima.